Un grupo de funcionarios del Hospital de Clínicas se manifestó sobre la avenida Mariscal López cerrando media calzada de la vía en dirección a la ciudad de San Lorenzo. El motivo de la protesta es en contra del veto al presupuesto general de gastos de la Nación impulsado por el Poder Ejecutivo. Los trabajadores sostienen que de darse los recortes al presupuesto en el Hospital de Clínicas, los servicios colapsarían a mediados del año 2017, lo que agravaría la ya difícil situación presupuestaria del Hospital Universitario. En contra de este veto presidencial, es donde el presidente Cartes perjudica categóricamente al pueblo sufrido que acude al Hospital de Clínicas. Este veto presidencial para el próximo año 2017 le quita a los pacientes 10 mil millones de guaraníes, es donde están equipos, insumos, medicamentos básicos que la ciudadanía y los pacientes necesitan. Le quita 1.500 millones de guaraníes en equipo biométrico. Acá el presidente Carter está incumpliendo lo que es, le obliga a la Constitución Nacional, donde tiene que priorizar la salud y la educación. Los trabajadores sostienen que de prosperar el veto al presupuesto 2017, el presidente Horacio Cartes se merecería el proceso de juicio político. Si los legisladores le tiembla el pulso para decirle a Cartes que está obrando mal, el pueblo le va a hacer un juicio político por mal desempeño en sus funciones. Prioriza más lo que dice las cosas externas. No prioriza, no está enchufado lo que el pueblo está pasando, lo que el pueblo está sufriendo. Entre los servicios que aseguran se verán afectados el próximo año, ya que este mismo 2016 no se contaba con presupuesto suficiente, citaron especialidades como terapia intensiva, oncología, internados en general y cirugías.